Gracias a la estrategia hombro a hombro, se ha hecho la contratación de 30 técnicos más a la plantilla que venía elaborando el MAGAP. Entonces ahora, a partir de este año, nosotros contamos ya con 55 técnicos a nivel de la provincia de La Suay, cubriendo todos los cantones y parroquias en su mayoría. Porque la estrategia hombro a hombro tiene la intencionalidad de poder brindar y estar en más contacto con el productor y productora a nivel del campo. Esto quiere decir, un ejemplo, que tenemos distribuidos Santa Isabel, Pucará y Ponce Enríquez, con todo su personal técnico de campo y un líder territorial. Entonces, la propuesta es que estas oficinas estén insertas dentro de las cabeceras parroquiales y obviamente en el cantón. Y para eso está empeñado en construir oficinas para que ahí radiquen los técnicos. Entonces nosotros requerimos que la municipalidad, en este caso aquí en Cantón Girón, que nosotros no contamos con oficina, podamos contar con ese terreno de 400 metros cuadrados, puedan hacer la donación del predio con escritura, totalmente legalizado, y son algunos requisitos que tienen que cumplir obviamente estos terrenos. Y el ministerio procedería a hacer la construcción y la dotación de toda la el equipamiento mobiliario y de equipos que necesita el personal técnico. Entonces cuenta con una sala de reuniones, con dormitorio, baños y alguna pequeña bodega, y obviamente para el vehículo. Los proyectos también vienen en cuanto al mejoramiento genético en el ganado también, que eso es lo que podríamos acotar, y también que en cuanto a lo pecuario tenemos la unidad móvil veterinaria. Estamos trabajando en esto, con las que ya venimos algún tiempo, no hay ningún problema, más bien la intención es seguir sumando mayor cantidad de productores, y obviamente tenemos aquí nuestro local arrendado, y en realidad es la necesidad de contar con una oficina propia. Es muy importante que el técnico esté dentro de la zona, que esté allí, porque se dan ocasiones, se dan situaciones, se dan enfermedades del ganado, de los animales, de cualquier cosa. Y nosotros hemos tenido estas experiencias negativas, diríamos así, pero no porque no haya voluntad, sino por la logística y todo, que se dan a veces los fines de semana o a veces se dan en la tarde, en la noche, y el técnico pues ya está en su casa a veces, ¿no? Es una necesidad de nosotros contar con oficinas para los técnicos, porque muchas veces están arrendando y pueden tener la oportunidad que hay los recursos, poder contar con ese bien, ¿no? Al momento de que ustedes llegasen a tener una oficina en el cantón, ¿cuáles serían los beneficios? El hecho mismo de contar con una oficina pública del Estado de servicio, donde la gente, los agricultores puedan ir con toda la tranquilidad y la confianza para recibir instrucciones, apoyo, etcétera, ¿no es cierto? La asistencia técnica, lo que es importante. Sí sería lo más correcto para poder darles vialidad en este tema, es de que manden todas las características necesarias que tiene que tener el predio para poder ser ejecutado el proyecto. Es que tenga el acceso vial, que tenga alcantarillado, redes eléctricas para la implementación de internet, etc., ¿no? Cosas básicas, agua, luz, no más. Y máximo una pendiente, creo que era del 5%, ¿no? Ya para concretar, bueno, como decía el procurador y todo, la solicitud del proyecto como tal ingresa y nosotros vamos a... Yo voy a hacer llegar esta inquietud y tal, una respuesta.